Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, empezamos con lo último. La policía acaba de rescatar en Bello, Antioquia, a una bebé de solo 4 meses que había sido raptada en el centro de Medellín. Sebastián Palacio, los detalles. Mónica, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, la bebé fue raptada sobre las 8 de la mañana en el centro de la ciudad de Medellín por una mujer que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, habría llegado hasta una iglesia cristiana a pedir ayuda. Allí se habría ganado la confianza de los padres de la pequeña. De inmediato las autoridades iniciaron el proceso de búsqueda, pero hay algo que es fundamental. Las cámaras de seguridad que se pusieron en la ciudad de Medellín, que identifican las placas de los vehículos, empezaron todo el proceso, identificaron a la mujer y posteriormente hicieron todo el seguimiento. Establecieron que había tomado un taxi que posteriormente llevó a la mujer hasta un sector conocido como Cotrafa en el municipio de Bello, donde hace pocos minutos lograron el rescate de esta pequeña. Así lo explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Y gracias al sistema de reconocimiento de placas, yo preferiría omitir el número de la placa, se ubicó ya el taxi, ya hablamos con el taxista que nada tiene que ver con el hecho, simplemente la transportó. Y gracias a la secuencia de reconocimiento de placas, mi general, se evidenció ya que el taxi se dirigió al municipio de Bello y la dejó cerca a la sede de Cotrafa. Pues en ese momento ustedes ven a las autoridades aquí en la ciudad de Medellín, porque en contados minutos la familia de esta pequeña llegará hasta aquí, hasta el comando de la policía del departamento de Antioquia, donde le harán entrega por parte del alcalde de Medellín y por supuesto del general y del director de la policía, que también hace presencia hasta ahora en la capital antioqueña. Más adelante regresamos con más detalles de esa información en la ciudad de Medellín.